Nos encontramos con esto anoche a la madrugada, a las 2 de la mañana, en nuestra sala de ensayo con Karina, que es pegado a la casa de ella. Todo muy sorpresivo por cuenta de un vecino que encontró la puerta abierta. Llamó a Karina, entró, faltaban muchas cosas, una impotencia, la verdad que tremenda, porque es más allá del hecho delictivo en sí, son nuestras herramientas de laburo. Con eso nosotros hacemos música, con eso nosotros divertimos a la gente. Lo que faltaron fueron una pedalera de guitarra, una guitarra eléctrica, un sintetizador Roland, varios cables, pedales, consola. Por suerte, bueno, en este allanamiento que hicimos entre familiares y con el apoyo de la policía y de la prensa, vinimos al descampado cerca del domicilio y, bueno, revisando encontramos la consola, que era una de las cosas más importantes que se llevaron. Y bueno, por comentarios de vecinos, introdujimos a un domicilio cercano junto con el apoyo de la policía y pudimos encontrar varias cosas también, como pedales, cables, unas consolas de auriculares. Faltaría lo que sería el teclado, la guitarra eléctrica y la pedalera, cosas más costosas con las que laburamos nosotros. Pero bueno, estamos en eso. Fueron muchos los elementos robados, como vos decís, se recuperó parte. ¿En un primer momento pudieron evaluar el costo de todo esto? Mirá, hay muchas, es mucho el costo que se puede evaluar. No te puedo decir exactamente un precio, pero si lo querés saber, estamos hablando de alrededor de 3.000, 4.000 dólares. Cosas importadas, por eso te lo digo en dólares. Cosas que ni siquiera en Olavarría se encuentran, que hay pocas en el país, que son totalmente exclusivas. Por eso es la preocupación también. Siempre en estos casos, y más teniendo en cuenta que se trata de instrumentos musicales, hay un mercado, imaginamos, acotado en el cual se puede llegar a vender alguno de estos artículos. Todavía faltan recuperar algunas cosas. Es importante entonces resaltar que nadie compre algo que tenga una dudosa procedencia. Exactamente, ya se ha difundido por medio de las radios, por medio de las redes sociales, están las descripciones de las cosas que faltan y es como vos decís, en Olavarría es acotado, pero bueno, este mercado se maneja a nivel nacional e internacional también. En 2 minutos no encontramos nada. Pero bueno, es una gran esperanza que tenemos haber encontrado parte del equipamiento y seguimos en la búsqueda.